o conocimiento de otra intervención por personal de la FELGENE, eso también en el puesto de control de Ancarabi, en el mismo, esto en fecha 11 de septiembre, también de la misma, de la presente gestión, ahora 6:30 aproximadamente, donde arriba un vehículo tipo minibús de servicio público, y al realizar las requisas se puede establecer la presencia de tres personas, dos de ellos de sexo masculino y uno de ellos de sexo femenino, quienes presentaban cierto nerviosismo, y ante la indagación correspondiente, los efectivos policiales han podido establecer de que los mismos hubieran ingerido cuerpos extraños. Posteriormente, una vez que han sido trasladados a dependencia de la FELGENE, efectivamente estas personas realizan la evacuación de cápsulas, cuerpos extraños del interior de su organismo, esto de manera natural. Entre 60 a 64 cápsulas aproximadamente, cada uno de ellos estaba aportando al interior de su organismo. Se ha logrado secuestrar en este operativo 2 kilos con 100 gramos de cocaína distribuidos en 175 cápsulas. De la misma forma, estas personas también han sido imputadas formalmente y remitidas a conocimiento de la autoridad judicial con una solicitud de aplicación de medidas cautelares de carácter personal, en donde se ha dispuesto por la autoridad judicial la detención preventiva de estas personas. Conocimiento de un otro informe policial por parte de personal de la FELGENE respecto a una intervención que han realizado también el 11 de septiembre de la presente gestión, esto en horas de la noche, aproximadamente 19 y 20, en un domicilio ubicado en las calles Haití, entre calle Colombia, es una sur de la ciudad de Oruro, en la cual personal de la FELGENE, cuando realizaba patrullaje rutinario, ha podido establecer la presencia en primera instancia de unas tres personas con una actitud sospechosa. Posteriormente llega otro vehículo justamente al domicilio, de donde otra cuarta persona hubiera descargado algunos bultos y algunas cajas. Es en el momento en el cual interviene personal de la FELGENE y logran establecer de que estos bultos contenían prácticamente paquetes forrados con cinta masking, con una sustancia al interior con características a cocaína. Asimismo, logran advertir que hubieran hecho ingresar también otras cajas, otros bultos al interior de ese domicilio, y en el interior logran también sorprender a otras dos personas de sexo femenino. En consecuencia, en el presente caso se ha podido aprehender a seis personas que están investigadas en este caso. Se ha logrado secuestrar en este operativo un total de 52 kilos con 250 gramos de cocaína distribuidos en 50 paquetes. Estas personas de la misma forma también han sido imputadas formalmente por el fiscal de materia a efectos de poder ser remitidos ante la autoridad jurisdiccional con la solicitud de una aplicación de medidas cautelares de carácter personal, como es la detención preventiva.